Bienvenidos a nuestro programa Voces y Señales del Tiempo del Fin. Para mí es un placer poderles extender a cada uno de ustedes una cordial, una cordial y sincera bienvenida. Este servidor, Jorge Rico, y de manera particular, invitarlos para que juntos, a través de esta serie de temas, podamos cada día más entender, profundizar y a la misma vez internalizar. El libro de Apocalipsis, las promesas de Dios en nuestras vidas. Antes de continuar, me gustaría invitarlos para que ustedes, allá desde la comodidad de sus hogares, pudieran entonces acompañarme y podamos invitar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Querido y bondadoso Padre, cuán grato es saber que podemos todavía contar con la oportunidad y la libertad de poder predicar tu palabra enseñar el mensaje que tú tienes preparado para estos tiempos y que necesitamos conocer tan oportunamente. Una bendición especial pido Padre Santo para esta presentación y esta serie de temas que tu dirección, tu iluminación pueda hacer con cada uno de nosotros, tanto para este servidor como también para cada uno de nuestros televidentes y nuestros oyentes. Bendiciones que te imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar una serie acerca de la unidad y a la misma vez eventos trascendentales en, en el libro de Apocalipsis que nos ayudan cada día más a acercarnos y poder conocer el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en este tiempo. Esta serie va a estar organizada o estructurada en 10 diferentes eh, presentaciones grabaciones donde vamos a comenzar analizando la estructura del libro de Apocalipsis continuaremos entendiendo algunos principios generales que nos ayudarán a comprenderlo y luego entonces entre, en, nos enfocaremos en, lo, en el contenido de una unidad central de este libro que son los capítulos 12, 13, y 14 de este libro. Y espero por la gracia del Señor que no solamente crezcamos en conocimiento, sino que también podamos crecer en nuestra conexión con Dios, nuestra relación con Dios, y podamos a la misma vez realizar nuestro deber para este tiempo presente. Vamos a la palabra de Dios. Quisiera comenzar leyéndoles a ustedes en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, y el versículo 3. Este libro de Apocalipsis comienza de una manera particular, especial, y también termina en una forma muy similar. Voy a leer un pasaje que lo voy a extender o lo voy a ampliar un poco más en la segunda presentación, pero solamente quiero comenzar diciéndoles a ustedes, hay algo especial de parte de Dios para que nosotros le prestemos atención al contenido de este libro. En el capítulo 1 y en el versículo 3 me dice la palabra de Dios que hay una bendición especial. Y esta bendición especial es presentada en un marco muy interesante. Capítulo 1, versículo 3 me dice a mí, bienaventurado el que lee y los que están oyendo las palabras de la profecía y están guardando las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora bien, este pasaje me resalta a mí que hay algo particular que Dios quiere que ustedes y yo sepamos. Cuando usted lee todo el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que el único libro que comienza ofreciéndole una bendición a usted por leerlo, es el libro de Apocalipsis. Ningún otro libro en el Nuevo Testamento le ofrece a usted esa declaración. No que los otros libros no sean de bendición, pero hay algo especial que Dios quiere que ustedes sepan y por lo tanto quiere que le prestemos atención. Ahora, para entender el por qué es especial este mensaje, por qué es especial este libro, necesitamos primero tratar de conocer su organización general para poder entonces enfocarnos dentro de lo que Apocalipsis me dice. Porque cuando ustedes van a notar, no solamente el libro comienza con una bendición, sino que el libro también comienza proveyendo o reiterando la misma bendición hacia el final de este libro, allá en el capítulo 22 y en el versículo 7. Lo leeremos hacia el final. Por ahora, vamos a entender. Por qué es importante este libro? ¿Cuál es el mensaje eh, general que tiene para luego enfocarnos en los detalles que nos presenta a nosotros el contenido de este libro? Y yo quiero invitarlos para que ustedes allá conmigo desde sus hogares eh, puedan acompañarme. Vamos entonces a, a, a dibujar, a analizar una gráfica que nos va a ayudar a entender el contenido general. El libro de Apocalipsis. Cuando usted se sienta a leerlo de principio a fin, el libro de Apocalipsis aparece organizado o aparece estructurado en siete unidades o siete visiones. Cada una de estas visiones va, 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 va presentando una, un progreso en el, en el mensaje y llega entonces a un punto donde Juan me dice a mí, hay algo importante que hay que tener en cuenta. Vamos a ir analizando esta estructura. La primera unidad o la primera visión que aparece en el libro de Apocalipsis aparece allá en los capítulos 1 hasta el capítulo 3. Esta primera unidad que aparece allí en Apocalipsis se conoce o se llama la, la unidad de las siete iglesias de Apocalipsis. Es la primera unidad. Después de las siete o el mensaje de las siete iglesias, luego viene una segunda unidad. Y esta segunda unidad la componen los capítulos. Los capítulos cuatro, versículo uno, hasta el capítulo ocho, versículo uno. Y esta segunda unidad o segunda visión de Apocalipsis se conoce como la unidad de los siete sellos, los siete sellos de Apocalipsis. Ahora bien, Juan sigue progresando en cada una de las unidades o en las visiones que está recibiendo. Luego viene una tercera unidad y esa tercera unidad aparece en el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 2, continúa hasta el capítulo 11 y el versículo 19, y esta segunda, tercera unidad es conocida como la unidad de las siete trompetas. Voy a colocar aquí siete trompetas. Brevemente. Ahora bien, hasta el momento ustedes van a encontrar que estas trompetas. Estos sellos y estas siete iglesias o estas iglesias nos van a presentar no solamente la primera mitad del libro de Apocalipsis, pero también nos van a dejar saber otros dos asuntos que son completamente importantes para usted y para mí. ¿Por qué razón? Cuando usted analiza esas primeras tres visiones o esas tres primeras unidades, Usted va a encontrar allí algunos detalles. En primer lugar, usted va a encontrar allí que en cada una de esas visiones o en cada una de esas unidades, siempre estas unidades comienzan con una visión de santuario. Capítulo 1 presenta a Jesús vestido como sumo sacerdote y está caminando en medio de siete candeleros de oro. Cuando va al capítulo 4, usted va a encontrar entonces o va a notar a un trono que se menciona, alguien está sentado sobre el trono, agua o líquido sale, un río sale del trono, hay siete lámparas. Y luego entonces el capítulo 5 me presenta a un cordero como inmolado. Escenas de santuario. Luego entonces vamos... A la sección de las trompetas y en el capítulo 8 a partir del verso 2 encontramos que las trompetas también inician con una visión de santuario un ángel tiene un incensario toma incienso del altar de oro lo llena el incensario y empieza a batir el incensario y humo va ascendiendo hacia dios con las oraciones de los santos. Así que en cada una de estas tres secciones aparece una visión de santuario. Voy a escribir aquí un poco, santuario. Ahora, esto es significativo, porque también otro detalle aparece en esta primera sección que necesitamos notar. Y es que a la misma vez de que hay una escena de santuario en cada una de las tres visiones, en cada una de las tres secciones, también vamos a encontrar que estas escenas de santuario contienen muebles o presentan muebles que pertenecen al santuario. Así que los muebles del santuario también son mencionados. Lo interesante es que si usted empieza a detallar cada uno de los muebles, usted va a encontrar allí que aparece el altar de sacrificio, capítulo 5 de Apocalipsis, bajo la, bajo la sección de los sellos, aparece el candelero de oro capítulo 1 capítulo 4 de apocalipsis eh, aparece también la fuente de agua el río que sale de, del trono de dios luego entonces se menciona también el arca del pacto allá en el capítulo eh, capítulo 11 del libro de, de, de apocalipsis en fin todos los muebles del santuario se mencionan directamente con excepción de uno hay un solo mueble que no se menciona directamente. Ese mueble es la mesa de los panes de la proposición. No se menciona directamente. Y a veces uno se pregunta por qué no se menciona directamente. Y la única conclusión que puedo llegar es que al analizar un poco en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, vamos a encontrar que la... Me, las medidas del arca del pacto y las medidas de la mesa de, la, de los panes de la proposición son muy similares. Su composición en cuanto a metal, en cuanto a madera, son muy similares. Tanto el arca del pacto tiene la gloria de Dios detrás de ella, como la mesa de los panes de la proposición tienen luz al frente de ella. Y alguno pudiera entonces concluir que así como el arca del pacto representa el trono de Dios sobre la tierra dentro del lugar santísimo, la mesa de los panes de la proposición pudieran servir como trono de Dios dentro del lugar santo para que durante el año el sacerdote que tuviera necesidad de consultar a dios y que no puede entrar continuamente al lugar santísimo solamente una, vez, solamente una vez al año pudiera todavía hacerlo a través de la mesa de los panes de la proposición ahora estos muebles estos muebles la presencia de estos muebles es significativa por qué razón porque cuando vemos cada uno de estos muebles Estamos encontrando entonces que hay actividad en el cielo, hay actividad en el santuario celestial. Y si hay actividad en el santuario celestial, quiere decir entonces que todavía hay mediación. Y si hay mediación, entonces esta primera sección o esta primera mitad de Apocalipsis me presenta a mí que todavía hay gracia para la raza humana. Dios todavía está obrando para salvar. Un detalle más que me gustaría resaltar de esta primera mitad antes de pasar a la siguiente mitad es lo siguiente. No solamente hay visión de santuario, no solamente se mencionan muebles de santuario y actividad dentro del santuario, sino que también... Cuando se habla de destrucción en esa primera mitad de Apocalipsis, la destrucción es parcial. La destrucción no es total. Así que me habla a mí, una tercera parte de los árboles fueron quemados. No todos, una tercera parte. Una tercera parte de los peces de la mar murieron. Una tercera parte del sol fue oscurecida, etcétera, etcétera. Destrucción es parcial. Y eso una vez más vuelve a reiterar el concepto. Todavía hay oportunidad. Todavía la gracia de Dios está disponible para la raza humana. ¿Cuán relevante es eso para usted y para mí en este tiempo entonces? ¿Por qué necesito prestar atención a esto? Es relevante porque ahora, todavía, es el buen tiempo para que ustedes y yo tomemos una decisión certera y oportuna de aceptar al Señor, entregar nuestra vida al Señor si todavía no lo hemos hecho y poder ser bautizados para honrar y gloria al Señor. Ahora todavía hay oportunidad. Después, no sabe o no se sabe lo que va a suceder. Ahora, quizás un detalle, quiero presentarles a ustedes también dentro de esto, un detalle que posiblemente pueda entrar en conflicto con las creencias populares que a veces se manejan en otros círculos. A diferencia de pensar que esta gracia de Dios es indefinida y que va a estar allí presente todo el tiempo y que todos se pueden beneficiar sin importar absolutamente de lo que hagan o de su condición. Apocalipsis me introduce una cuarta unidad, una cuarta sección que me dice a mí, la gracia de Dios está disponible, pero no en forma indefinida. Y esa unidad aparece en los capítulos 12 hasta el 14. Y a esta unidad yo la llamo sección de eventos finales. Noten algo, esta unidad no tiene un juego de siete, como las primeras tres. tres igles siete iglesias, siete sellos, siete trompetas, y esta unidad rompe la sucesión de siete que se venían presentando en la primera mitad del libro de Apocalipsis. ¿Por qué será? ¿Qué trae esta sección que nos ayuda a nosotros a entender qué es lo que Dios está presentando? Cuando usted va al capítulo 11, versículo 19 del libro de Apocalipsis, usted va a encontrar un detalle bastante interesante. Capítulo 11, verso 19. Me dice a mí la palabra de Dios en este pasaje, capítulo 11, verso 19 de Apocalipsis. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto en su templo. Y acontecieron. Relámpagos, voces, truenos, temblor y un grande granizo. Ahora, ¿qué me está presentando a mí Juan o el Señor a través de Juan con esta visión? Hasta el momento, Juan había sido trasladado del lugar... Perdón, desde de la, de, de la del courtyard del atrio había sido trasladado hacia el lugar santo. Ustedes encontrarán el altar de sacrificio, la, el agua, o la, o, la, o la pila de agua, y, eh, muebles que estaban dentro del atrio. Luego entonces Juan es introducido al lugar santo donde se le muestra. El, el, el candelero de oro, se le muestra el altar de incienso. Pero ahora por primera vez, en el capítulo 11 y en el verso 19, ahora Juan es introducido al lugar santísimo. Ahora, ¿cómo sabemos que es el lugar santísimo? Porque en su traducción al español aparece la palabra templo. Y la palabra templo puede referirse a toda la estructura del edificio. ¿Cómo sabemos que se refiere al lugar santísimo? Hay dos maneras, dos maneras. En primer lugar, la ubicación del mueble que se menciona. Arca del pacto nunca apareció en el atrio, nunca apareció en el lugar santo, siempre estaba ubicada en el lugar santísimo. Ahora, para que usted también capte, una segunda razón. En el idioma original, la palabra que aparece traducida por templo es la palabra naos. N-A-O-S. Naos. Así como se pronuncia. Esa palabra no es el término regular que se emplea para traducir templo o para traducir tabernáculo. Hay otra palabra distinta. Esta palabra naos que aparece traducida en el capítulo 11, verso 19 y que desafortunadamente no está claramente bien traducida en nuestras Biblias en, es, en español o en inglés o en otros idiomas, esta, esta palabra es el término que se emplea especialmente para referirse al lugar santísimo. Y eso lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 21 y 22 de este mismo libro. Así que entonces, ahora Juan es trasladado al lugar santísimo, al templo que está en el cielo, dice el texto bíblico, y entonces allí él ve el arca del pacto. Y entonces ahora, con esa visión, Juan me está diciendo a mí, hay un nuevo evento que se está introduciendo dentro de las visiones. Lo único o el único evento que se realizaba dentro del lugar santísimo o que involucraba acceso al lugar santísimo era el juicio investigador o el día del Yom Kippur cuando el sumo sacerdote una vez al año entraba para hacer expiación por los pecados del pueblo y entonces de esta manera poder que el pueblo comenzara un nuevo año con una nueva página en blanco. Así que esta nueva unidad me introduce a mí el concepto de juicio. Ahora bien, esto me dice a mí entonces que el juicio de Dios no comienza al final, cuando Jesús venga por segunda vez, el juicio de Dios inicia antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, eso es muy significativo para usted y para mí, o debe de ser muy significativo. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de la creencia popular que se maneja en otros círculos cristianos, en otros lugares, donde se piensa y se enseña que el juicio de Dios va a acontecer a la segunda venida de Jesús, Juan me está diciendo a mí, el juicio no inicia a la segunda venida, el juicio comienza antes de la segunda venida. De Cristo Jesús. Y aparece justo en este momento, después de que están las primeras tres visiones, donde aparecen los primeros tres juegos de siete. Y como que rompe esa sucesión de los tres juegos de siete para dejarme saber que, aunque hay gracia, inicialmente esa gracia no es indefinida, porque el juicio llegará el momento en que pondrá fin a la gracia. Dentro de esta unidad central aparecen eventos finales y estos eventos los vamos entonces a analizar en el transcurso de esta serie de temas donde vamos a ampliar más el capítulo 12 el capítulo 13 y el capítulo 14 de este libro pero al menos ya ustedes están empezando a formarse un cuadro general de lo que este libro de apocalipsis tiene para ofrecerme a mí para poder comprenderlo y luego entrar a detallarlo. Ahora bien, sigamos adelante, porque hasta el momento estamos viendo que la oportunidad de salvación está disponible y usted y yo necesitamos aprovechar esa oportunidad. La próxima sección o la próxima visión que viene es la que aparece en los capítulos 15 hasta el capítulo 19. Y esa próxima sección o visión es conocida comúnmente como la visión de las siete plagas finales. Las siete plagas finales. Ahora bien, aquí es donde entonces Juan concluye su juego de siete. Pero lo interesante es que la última sección de siete o la última visión de siete ocurre ya no durante un tiempo de gracia sino que ocurre cuando el tiempo de gracia se ha cerrado aquí es donde vamos a confirmar según las visiones de Juan que la gracia del Señor llega a su fin con el término del juicio de Dios en el cielo, y luego entonces habrá todavía un periodo de tiempo sobre la tierra durante el cual ya no habrá gracia disponible para la raza humana. ¿Cómo sabemos eso? Yo quiero invitarlos para que vayamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 15. Y en el versículo 5, en adelante. Si le es posible a usted, desde allá de la facilidad de su hogar, la comodidad de su hogar, si le es posible tener su Biblia abierta en dos partes de Apocalipsis, una el capítulo 11, verso 19, y otra capítulo 15, versículo 5 en adelante. O si usted tiene dos Biblias, mejor todavía, ábralas en esos dos capítulos. Si no, Utiliza sus deditos, algún marcador que pueda entonces hacer la, 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 la separación de esas dos partes. Porque yo quiero que ustedes noten algo. El verso 5 del capítulo 15 comienza diciéndome: Y después de estas cosas vi, y el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo fue abierto. Ahora, si va al capítulo 11, versículo 19. Juan está viendo algo similar. Él ve el, te el templo de Dios en el cielo, abierto. Ahora, en ambas ocasiones el templo está abierto, pero no tiene un detalle. No tiene un detalle. Mientras que en el capítulo 11, versículo 19, solamente aparece la palabra templo, el término Naos, que ya aprendimos del idioma original. Cuando vamos al capítulo 15, versículo 5, ahora Juan me está hablando a mí es de que está abierto el templo del tabernáculo. Me está hablando el término Naos, templo, y ahora aparece un nuevo término que es el regular para referirse a la estructura completa, Esquené, y es el que se traduce por tabernáculo. Ahí entonces Juan claramente me ayuda a hacer la diferencia. Mientras que Naos es un lugar específico dentro de toda la estructura, es Kené, es toda la estructura completa. Así que ahora entonces Juan es llevado en visión al tabernáculo y una vez más es introducido en el lugar santísimo. Y después de que él es introducido allá me dice el verso 6. Que salieron siete ángeles que tenían las siete plagas y salieron del templo. Y noten cómo estaban vestidos: estaban vestidos de lino, puro o limpio, brillante, y estaban atravesados sus pechos con cintas de oro. Ahora estos ángeles, me dice a mí, el versículo 7, que estos traían siete copas o siete vasijas de oro llenas de la ira del Dios viviente o del Dios que vive por los siglos de los siglos. Ahora. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué visión se le está presentando a Juan allí? Una vez más, es trasladado al cielo. Pero a diferencia de la visión del capítulo 11, versículo 19, y usted está comparándola allí conmigo, usted va a notar que mientras que en el capítulo 11, 19, Juan ve un mueble, Juan ve el arca del pacto, en el capítulo 15, versículos 5, 6 y 7, Juan no ve ningún mueble. Lo único que ve es siete ángeles que salen con siete copas y están llenas de la ira de Dios. Y estos ángeles tienen una vestimenta interesante, lino, puro, brillante. Y cuando usted se pone a analizar el libro de Apocalipsis, Va a encontrar que esta misma vestimenta que, que tienen los ángeles puesta es la que también tenía Jesús puesta en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Empiezan entonces a suceder varios detalles o a surgir varios detalles dentro de esta comparación de estas dos visiones del templo abierto. Número uno, en el primero hay mueble, en el segundo ya no se menciona mueble. Eso indica que no hay actividad. Algo ha parado. Número dos, los ángeles están vestidos con los atuendos que Jesús tenía puesto allá en el capítulo uno. Lo cual indica entonces que ahora Jesús ha cambiado sus vestimentas sacerdotales y se ha colocado unas nuevas vestimentas. Ahora usted dirá, ¿cómo sabemos eso? Sencillo. Mientras que en el capítulo 1 aparece Jesús vestido de sumo sacerdote o con vestimentas sacerdotales y es visto en la visión. La próxima vez que Jesús es visto en visión en Apocalipsis es el capítulo 19. ¿Y qué vestimenta tiene puesta Jesús? Rey. Tiene unas vestimentas blancas y tienen una mancha de sangre y en su muslo un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este concepto de cambio de vestimentas. No es nuevo para Apocalipsis, porque cuando usted va al libro de Levítico y también va al libro de Ezequiel, usted va a encontrar que la instrucción divina, tanto para Aarón como también para los demás sacerdotes, era que una vez que el sumo sacerdote terminara sus funciones dentro del lugar santísimo, al salir de allí debía de cambiarse vestimentas. Este concepto es importante porque no solamente indica el término de una actividad, de una función, el juicio ha terminado en el cielo. En segundo lugar, también este concepto o estos pasajes bíblicos confirman una declaración que hace la sierva del Señor, Elena White, allá en el conflicto de los siglos. Cuando ella dice que una vez que Jesús termine su labor en el lugar santísimo, se cambia sus vestimentas o se quita sus vestimentas sacerdotales y se pone vestimentas reales o de rey. Lo interesante es que ella no da una referencia bíblica. Pero cuando vamos a Levítico, vamos a Ezequiel y vamos a Apocalipsis, Ahí tenemos las evidencias bíblicas que nos confirman la profeta del Señor. Estaba claramente interpretando la Biblia de forma apropiada. Así que entonces, encontramos ahora en esta sección de las siete plagas que ya la gracia divina ha terminado. Juicio en el cielo ha terminado, pero todavía continúa actividad sobre la tierra. Ahora, esta actividad se extiende a través de la próxima visión que aparece en el capítulo 20, y en esta próxima visión del capítulo 20 encontramos entonces que ahora viene una nueva sección en Apocalipsis y es la sección de los mil años, milenio. Y, esta, y en esta sección ahora encontramos que en la tierra no hay vida humana. Los impíos fueron muertos o destruidos por el resplandor del Señor a su venida, a los que estaban vivos. Aquellos que estaban muertos quedan allí en sus sepulcros. Y el único que queda vivo en el capítulo 20 de Apocalipsis es Satanás. Pero lo interesante de todo esto es lo que ocurre en el, en, al inicio del capítulo 20 y luego en el transcurso del capítulo 20. Porque el capítulo 20 comienza diciéndome que un ángel poderoso desciende del cielo con una... Una, una, una cadena en sus manos y con ella toma, ata al diablo y entonces lo manda al abismo y allí lo sella. Y algunos se preguntan el porqué de esa visión: ¿quién es ese ángel? ¿Qué cadena es esta? ¿Por qué Satanás es atado y lanzado al abismo y sellado allá? ¿Qué ha pasado? Y ahí es una vez más donde usted necesita hacer conexiones dentro del libro de Apocalipsis. Cuando usted va al capítulo 9 de este libro de Apocalipsis, usted va a encontrar que el capítulo 9 y el versículo 1 me dice a mí que un quinto ángel tocó su trompeta, en la sección de las trompetas. Y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y le fue dada las llaves del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y ascendió o subió humo del pozo como humo de un horno grande. Y el sol fue oscurecido. Y el aire también fue oscurecido del humo del pozo. Y salen entonces langostas de allí. Ahora, noten ustedes algo. Dentro de las trompetas, Juan me dice a mí que con el inicio de la quinta trompeta, se abre un pozo o un abismo para que salgan langostas. Y cuando usted lee la descripción de esas langostas en el capítulo 9 y la labor que, que, que realizan esas langostas, usted va a encontrar que esas langostas no solamente son enemigas de los justos o enemigas del pueblo de Dios, sino que estas langostas también tienen descripción como si fueran diablos. ¿Y ahora estas salen? como que tienen libertad, se les remueve el sello o se les, se les quita a ellos la detención que tenían para que entonces puedan tomar control sobre las gentes. Ese control que se le da bajo la quinta trompeta y ese control ocurre después de que el sello de Dios ha sido colocado en las frentes de sus siervos, según o en la frente de los siervos de Dios, según el capítulo 9 de Apocalipsis, ese sello que es roto, que es removido, y esa libertad que se le da a esas langostas, ahora cuando venimos al capítulo 20, esa libertad termina. Y entonces el pozo que había sido, o el abismo que había sido abierto, ahora vuelve a ser sellado. Y el diablo vuelve a ser confinado a su sitio. Interesante cómo Dios nos presenta a nosotros la manera como Él no solamente trabaja a través de la historia dentro de este gran marco de la gran controversia, pero también cómo va a poner fin al problema del pecado. Luego entonces que el diablo es confinado, el capítulo 20 me habla de juicio y me habla entonces de la destrucción del diablo y de todos los enemigos. Y una vez que se presenta ese marco del capítulo 20, entonces entramos a la última visión de Apocalipsis y la voy a escribir aquí a un ladito abajo, capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis. Y ahí en esta última visión me habla a mí o me describe acerca de la tierra nueva. No confundan la T y la N con el estado de Tennessee. En la tierra nueva va a ser mucho mejor y mucho ma mayor que el estado de Tennessee. Me habla también de la nueva Jerusalén. Y por supuesto, no confundan la N y la J con New Jersey. La nueva Jerusalén va a ser mucho mejor, mucho más maravillosa que cualquier lugar aquí en la tierra. Ahora bien, noten ustedes la descripción que aparece en el capítulo 21 y 22. Juan ve la santa ciudad que desciende del cielo sobre la tierra. Pero ahora noten ustedes el siguiente detalle que aparece allí. Capítulo 21. Capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Capítulo 21 Versículos 1, 2 y 3. Juan primero observa cielos nuevos, tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, la mar ya no es, estamos hablando dentro del marco de una nueva creación, mundo nuevo, y en el verso 2 me está diciendo a mí, y vi la santa ciudad, Jerusalén nueva o Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, preparada. Nuestras traducciones dicen adornada. Puede tener algo también de adorno allí, como una esposa que ha sido adornada con oro para su marido. ¿Qué es lo que ve Juan? Juan ve la santa ciudad la Nueva Jerusalén. Y luego en el versículo 3, él escucha una voz y esa voz le dice, he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y la traducción nuestra dice allí, y morará con ellos. El término que aparece traducido aquí sería, y hará un tabernáculo con ellos. Y si quisiera usted agregar una palabra nueva al diccionario eh, castellano, tabernaculizará con ellos, tal palabra no existe en nuestro idioma, pero si lo quisiera agregar, eso es lo que está diciendo Juan, ve el tabernáculo de Dios con los hombres y entonces tabernaculizará o hará un tabernáculo con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios con ellos será su Dios. Ahora bien, brevemente, pensemos, qué es lo que ve Juan, según el capítulo 21. Juan ve la nueva ciudad, la Santa Jerusalén, descender del cielo. Pero la misma vez que ve la santa ciudad descender del cielo, escucha detrás de sí una voz que le dice: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y la pregunta que surge entonces es: ¿qué fue lo que vio Juan? O vio la ciudad, o vio tabernáculo. ¿Qué fue lo que vio? Y este fenómeno de ver una cosa y escuchar otra aparece varias veces repetido en Apocalipsis. Un ejemplo aparece allá en el capítulo 5. Juan escucha que el león de la tribu de Judá ha vencido y es digno de romper los sellos para abrir el libro. Juan escucha eso. Y cuando voltea a mirar a ese león, ¿qué se encuentra? A un cordero como inmolado. Escucha un león, pero ve un cordero. Dos cosas diferentes, apuntando a la misma realidad: Cristo Jesús. Capítulo 7 de Apocalipsis: Juan escucha un número de los sellados. Y el número es. 144 mil. Él oye ese número. Capítulo 7, versículos 3 y 4. Pero cuando voltea a mirar a ese número, los sellados, ¿qué se encuentra? Una gran muchedumbre. Un fenómeno que aparece varias veces en el libro de Apocalipsis. Oye una cosa, pero ve otra, pero ambas aplican a lo mismo. De igual manera, cuando vamos al capítulo 21 de Apocalipsis, encontramos que Juan ve la Santa Ciudad. Pero oye, que es el tabernáculo de Dios, lo cual nos indica a nosotros que la ciudad es el mismo tabernáculo. Y esto se puede aún verificar más cuando vemos el contenido interno de la ciudad. Tiene fundamentos de, con piedras preciosas, tiene oro y tiene también puertas. Y cuando usted va al santuario o al tabernáculo terrenal, este tenía puertas, este tenía piedras preciosas y este también tenía oro. Pero hay un detalle más que aparece en esta descripción y es el que nos da Juan en el capítulo 22, versículos 1 y 2. Allí Juan me menciona. Una vez más, a él se le muestra un río de agua viva, brillante, como un cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y nota en el versículo 2, y en medio de su plaza, o sea, de la plaza de la ciudad, y del río, de un lado, y de otro lado que estaba allí el árbol de la vida dando sus frutos así que la herencia de los santos la herencia de los justos descrita en esta visión gloriosa del capítulo 21 y 22 me presenta a mí que la nueva Jerusalén también se conoce como tabernáculo de Dios y tiene el árbol de la vida y tiene un río cristalino dentro de ella. Características o elementos que aparecían en el Jardín del Edén, allá en el capítulo 2 del libro del Génesis. Así que la herencia de los justos, bien sea, si usted la quiere llamar Nueva Jerusalén. Bien sea si la quiere llamar tabernáculo de Dios, bien sea si la quiere llamar jardín del Edén, los tres son una y la misma cosa. Ahora, cuando venimos a analizar esta última parte, esta última mitad del libro de Apocalipsis, vamos a encontrar los siguientes detalles. En primer lugar, en esta última mitad ya no aparecen muebles o no se muestran muebles. De santuario si sí aparecen visiones de santuario en el capítulo 15. Aparece el templo de Dios abierto en el cielo en el capítulo 20. Aunque algunos piensan que no hay una visión de santuario, en el capítulo 20 si sí la hay, porque el acto de tomar a Satanás y sellarlo y lanzarlo al abismo. Es un recordatorio de lo que se hacía al final del día de la expiación en el antiguo Israel, cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, salía del tabernáculo y entonces llegaba al macho cabrío que estaba vivo, que, se, que estaba para representar a Azazel, y este era tomado entonces y llevado para ser lanzado en el desierto y morir. Y cuando venimos al capítulo 21 y 22, tenemos una descripción amplia de este tabernáculo de Dios. Así que las visiones de santuario continúan. Lo único que no continúa es mostrándonos muebles de santuario. ¿Por qué ya no aparecen los muebles? En la primera mitad sí aparecían, en la segunda mitad no aparecen muebles. Y la única razón es porque ya no hay más actividad en el santuario celestial. El juicio ha terminado. Mediación ha terminado. No hay más actividad. Y ahora lo interesante es que la otra característica, mientras que en la primera mitad la destrucción que se mencionaba era siempre parcial, cuando venimos a la segunda mitad, ya no se habla de destrucción parcial se habla de destrucción total, lo cual nos da a entender a nosotros que en esta segunda mitad la gracia divina ha llegado a su fin. Y entonces allí es donde ustedes y yo necesitamos una vez más reconsiderar cuál es nuestra condición espiritual. Delante de Dios en la actualidad. ¿Estamos bien con Dios? ¿Estamos conectados con Dios? ¿O todavía necesitamos conectarnos con Dios? Si no hemos aceptado al Señor, ¿queremos hacerlo ahora? ¿Queremos entregar nuestras vidas ahora? Porque esta gracia que está disponible en este momento no va a ser indefinida. Llegará un momento en que terminará. Y ojalá que nos tome a nosotros de la mano del Señor antes que ésta termine. Ahora bien, un detalle más quiero presentarles a ustedes cuando empezamos a ver esta estructura general de Apocalipsis y el mensaje que ésta trae para nosotros. Durante estos grabaciones y este tiempo que vamos a pasar juntos vamos a enfocarnos es en esta sección central del libro de Apocalipsis. Y yo quisiera brevemente presentarles a ustedes un cuadro de esta sección para que empecemos a ir formándonos una idea de lo que vamos a estar estudiando, de lo que vamos a estar analizando. Esta unidad central la componen los capítulos 12, capítulo 13 y capítulo 14 de Apocalipsis. En esta unidad central vamos a ver cómo la gracia de Dios y el juicio de Dios trabajan mano a mano, para determinar el levantamiento y la caída de naciones, levantamiento y caída de movimientos, levantamiento y caída de individuos. Hay cinco eventos principales que aparecen en el capítulo 12. Juan desea proyectarnos desde el tiempo de la venida de Jesús hasta el tiempo de su segunda venida. Y en el capítulo 12 se nos narra el nacimiento de Jesús allá en Belén de Judá, al describir a una mujer que está embarazada y va a dar a luz a un hijo varón. Nos describe el evento de Jesús en la cruz del Calvario. Al mencionarnos que los justos solamente podrán vencer al enemigo por la sangre del cordero, nos menciona el conflicto en el cielo que nos presenta como finalmente el diablo es lanzado para ya no, ya no más volver a entrar al cielo. Y estos tres primeros eventos nos presentan el encuentro entre Satanás y Jesús. Y cómo en cada uno de estos eventos Jesús derrota al enemigo hasta que al final el enemigo ya no tiene nada más que hacer con Jesús. Y después entonces se lanza contra la iglesia y la persigue por 1260 años. Y luego entonces prepara su ataque en el tiempo final. Cinco principales eventos que vamos a ampliarlos en los próximos tópicos que estaremos analizando. De ello ahora Juan. En el capítulo 13, entonces amplía los últimos dos, porque ahora Juan empieza a enfocar la atención de sus lectores hacia el tiempo final. Y entonces es cuando utiliza los capítulo, el capítulo 13, versículo 11, hasta el versículo 1, perdón, hasta el versículo 10, para describirnos en forma más amplia. Estos 1,260 años, la persecución de la iglesia y cómo Dios obra para protegerla, sostenerla. Y cuando vamos a los versículos 11 hasta el versículo 18, nos enfoca hacia el tiempo final. Y cuando vamos al capítulo 14 de Apocalipsis, ahora el capítulo 14 nos habla a nosotros acerca de de eventos que tienen que ver con el tiempo final y la segunda venida de Cristo Jesús. Si ustedes van notando, Juan me va llevando a mí y me va proyectando del pasado hacia el final, para que mi mente se empiece a enfocar, porque en la medida en que nos vayamos acercando, los esfuerzos del enemigo, van a redoblar para poder tumbar al Hijo de Dios. Por eso la importancia de este libro y de leer este libro. Concluyo leyendo el capítulo 22, versículo 7 de Apocalipsis. Noten, Juan comenzó su libro brindándonos una promesa de bendición para el que lee, para los que oyen y los que guardan las cosas escritas. Y después de que vemos todo este cuadro final, o Juan nos presenta todo este cuadro final, él concluye el capítulo en el capítulo 22, versículo 7 diciéndonos, "Y he aquí, yo vengo pronto." Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hay un mensaje especial y una bendición especial para usted, de manera particular preparada en el libro de Apocalipsis. Y Dios quiere que usted la conozca, la entienda y la proclame. <music>